Querido hermano Rolando José, te envío este mensaje como hermano y amigo, pidiéndole al Señor que a través de sus misteriosos caminos que no son los nuestros, te haga percibir en el corazón en este momento mi cercanía cariñosa de hermano y la de la gran mayoría de los nicaragüenses que te aman tanto. Rolando, hermano querido, hoy he deseado hablar contigo como lo hicimos la última vez, exactamente hoy, hace un año, cuando me llamaste por teléfono al inicio de tu secuestro desde la curia de Matagalpa. Todavía resuenan en mis oídos tus palabras serenas, llenas de firmeza y de esperanza. En aquella ocasión te prometí que no te dejaría solo, que te apoyaría cada día y que mi voz sería tu voz. Y por eso aquí estoy junto a ti. Hermano, siento como propio este tiempo de oscuridad y de sufrimiento que vives, porque yo sé por experiencia lo doloroso que es para un obispo verse obligado a estar lejos de su pueblo. No he dejado de recordarte en mi oración cada día, de mencionar tu nombre cada vez que ha sido posible y de denunciar la injusticia que cometen contra ti y de exigir continuamente tu liberación incondicional. No estás solo, Rolando. Quiero decírtelo de corazón, no estás solo. Allí donde estás, aún confinado y solitario, allí estamos contigo todos los que te queremos. Te acompaña el amor de tu familia, que sufre angustiada tu ausencia. Te acompaña con su cariño y su oración el pueblo de Dios que se confió a tu ministerio pastoral en Matagalpa y Estelí y toda la iglesia de Nicaragua. Te acompañan las voces y el corazón de tantos nicaragüenses que te quieren y te admiran. Y han visto en tu persona, en tu vida y en tu ministerio, una luz y una esperanza para nuestra sufrida patria. Yo también estoy contigo, hermano. A ti y a mí nos unen muchas cosas. Nos une el amor a la tierra de lagos y volcanes que nos vio nacer y a la que tanto amamos. Nos une la fe en Jesucristo, liberador de la humanidad oprimida por el mal y el pecado. Nos une también un mismo ministerio apostólico al que nos ha llamado la Iglesia como sucesores de los apóstoles. Nos une el dolor que sentimos por nuestra patria secuestrada y sometida a la irresponsabilidad, la maldad y la irracionalidad de una dictadura inhumana. Rolando, a ti y a mí nos unen también tantos años de amistad, en los que hemos reído y llorado juntos, en los que tantas veces reflexionamos con seriedad y muchas otras tantas rezamos juntos llenos de fe. Fueron años en los que nos atrevimos tú y yo a soñar juntos en una Nicaragua nueva, construida en libertad, paz y justicia, y en una iglesia fiel a Jesucristo, en continua salida misionera y al lado de los pobres y de las víctimas. Tú y yo, lo que más hemos deseado es que nuestra humilde palabra de pastores, inspirada en el Evangelio de Jesús, fuera siempre una pequeña vela que iluminara tanta oscuridad y un bálsamo suave de Dios que pudiera curar y dar esperanza a nuestro pueblo herido. Rolando, hermano querido, no estás solo. Sobre todo, Dios está contigo, susurrándote al oído como a los grandes profetas: no les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte. Porque tú lo sabes bien, allí donde hay un profeta impedido de anunciar la palabra, allí está Dios, liberando y abriendo horizontes. Pues como dice San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada.
Contigo también comparten el aislamiento injusto y la soledad algunos sacerdotes de nuestra sufrida iglesia, que solo han querido ser fieles a Jesús, anunciando la verdad de Dios y estando al lado del pueblo más sufrido. Estoy seguro, Rolando, que en tu corazón de hombre justo y pastor bueno hay espacio para ellos y que sufres más por ellos que por ti. En su confinamiento y su dolor brillará también el consuelo y la luz del Dios que ilumina nuestras noches y nos libera de toda esclavitud. Tantas veces me he preguntado en este tiempo, ¿por qué estás allí? Quienes sedientos, insaciables de poder y cegados de soberbia y de maldad tienen sometida a nuestra Nicaragua, quieren mostrarte como responsable de delitos inexistentes que ellos mismos se han inventado. Han luchado por doblegarte, pero no han podido. Te han fabricado un caso con cinismo y calumnia, como hicieron Herodes y Pilato con Jesús. Los nuevos Herodes y Pilatos de hoy han luchado por callarte y al no lograrlo, te han sometido a una farsa de proceso judicial que ni ellos mismos se creen, hasta encerrarte injustamente en una cárcel. Nos quieren engañar, pero los engañados serán ellos. Quieren condenarte, pero se están condenando a sí mismos. Los que te queremos y conocemos, querido Rolando, sí sabemos por qué estás allí donde estás. Estás ahí por ser íntegro, por ser profeta de Dios, por esparcir esperanza. Tu palabra y tu presencia incomodaba e incomoda a los tiranos. Por eso te han encarcelado. Los ahogaba tu palabra profética, que ha hecho resonar en todo el país la frescura del Evangelio de Jesús. Se sentían temerosos ante tu capacidad de hacer soñar al pueblo con una sociedad nueva, en donde se pudiera cosechar la tierra con esperanza, trabajar con dignidad, opinar sin miedo, moverse con libertad y sonreír con el corazón. Te han apresado, Rolando, porque se atemorizaban ante un humilde obispo que caminaba, bailaba y cantaba con la gente sencilla. Temblaban cuando tú hablabas de justicia y de verdad, cuando defendías a las víctimas y alzabas la voz por la madre tierra. Se sienten juzgados y condenados cada vez que resuenan en sus oídos tus inolvidables palabras. Respete la patria. Rolando, hermano, estás privado de tu libertad como Jesús, por ser testigo de la verdad y profeta del amor, por ser un pastor cercano y bueno, por ser un hombre íntegro y libre. Quienes te han secuestrado terminarán siendo víctimas de su corazón endurecido y lleno de oscuridad. Y un día tendrán que dar cuenta ante la justicia de los hombres y ante el tribunal de Dios. Ellos no aman la vida, no conocen el amor, se atemorizan ante el poder de la oración, no temen a Dios. Tú, hermano querido, verás la luz y serás libre muy pronto. Volverás a dar testimonio de la verdad de Jesús y seguirás acompañando como pastor el camino de un pueblo crucificado que ciertamente resucitará. En este año, Rolando, hemos exigido tu libertad. Quiero decírtelo ahora de corazón. Estamos luchando por tu libertad, denunciando y orando. Pedimos tu libertad denunciando. Los que te conocemos y te queremos, no nos hemos callado. Seguimos alzando la voz para que esta injusticia, este crimen que se comete contra ti, termine muy pronto. Y te aseguro que no dejaremos de exigir tu liberación. No callaremos hasta tenerte
otra vez entre nosotros, allí donde Dios te ha puesto, en medio de tu pueblo. Pedimos tu libertad, sobre todo en la oración. El pueblo de Dios te ama, te recuerda y reza por ti continuamente. Yo lo hago cada domingo en la Eucaristía Dominical. Confiamos en la palabra de Jesús, quien nos ha dicho, pidan y Dios les dará. No dudamos que nuestro Padre, el Dios de la vida y de la liberación, escuchará nuestra plegaria. Le hemos pedido también a la Iglesia en el mundo entero que se una a nuestra denuncia y a nuestra oración, y nos consuela saber que desde muchas diócesis y parroquias del mundo, el pueblo de Dios está orando por ti y por tu liberación. Rolando, hermano querido, Dios actuará. Quizá no en el tiempo y en la forma en que nosotros imaginamos, pero actuará, liberándote de las cadenas inicuas que te atan y renovando tu vocación de pastor al servicio de tu pueblo. Rolando, estoy contigo, hermano, allí donde estás, para acompañarte en tu soledad, para mostrarte y hacerte sentir mi cariño de hermano y amigo, para recordarte cuánto te ama Nicaragua y también para rezar contigo. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Amén.